¿Empezamos? ¿Empezamos? Sí, sí, sí. Bueno, la película Tres Metros Sobre el Cielo cuenta sobre la historia del amor de dos personas de dos diferentes mundos. La chica, que se llama Babi, viene de una familia adinerada, es muy educada, tiene buenas notas en la escuela y es muy amable. Pero una vez que se encuentra con nuestro prota, que se llama H, un chico rebelde, impulsivo e irresponsable, que le gusta el riesgo y el peligro, sobre todo en las carreras de motos ilegales. Para su sorpresa y conveniencia del guión, los dos se conocen y se terminan enamorando. Ah, decimos todo. Si partimos de ahí, la verdad compro la trama de esta película. Pero este filme parece que roza la misoginia, donde pululan desde la psicopatiada y la violencia. Por eso hoy en este video vamos a analizar Tres Metros Sobre el Cielo, la que para mí es la película romántica más nefasta que vi en mi vida. Mi nombre es Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, Carmelo, venga para acá, venga, sí, venga, y dile play a la intro, que arranca un nuevo video. Una aclaración, si te llega a gustar el video, dale me gusta, compartilo en tus redes que no sabes la mano que le da al canal. Y para vos que sos nuevo, suscríbete, que siempre subo contenido de calidad al canal. Bueno, no perdamos más tiempo y vamos a lo que nos compete. Para empezar, Tres Metros Sobre el Cielo es el reflejo de lo que encontramos en las series de televisión hoy en día, con una temática ya muy trabajada y unos actores conocidos y que agradarán a los adolescentes por ser figuras importantes en la pequeña pantalla. Nos presentan una historia sin mucho que comentar. Una joven chica de buena posición se acaba enamorando del chico conflictivo de turno, que encarna todo lo contrario de lo que está acostumbrada a ver. Con este pretexto tan sencillo de entender, la película nos explica los amores y desamores de esta peculiar pareja en la que se enfrentarán constantemente el odio, la pasión y la diferencia entre ambos. Y es curioso, pero viendo el éxito que un film de estos puede tener en la gran pantalla, a uno hace reflexionar y se replantea el estilo cinematográfico que vale la pena trabajar. Y yendo al film, realmente la película aporta verdaderamente muy poco. Se puede resumir a lo largo de las casi 2 horas que dura en lo que hemos comentado anteriormente. Están presentes contravalores como la violencia. El protagonista H personaliza todo tipo de situaciones violentas por motivos de todo tipo. Desde una pelea con un rival popular por recuperar una joya que le pertenecía a su chica, pasando por entrar sin permiso en una fiesta donde hay menores de edad y destrozar todo, o pegar un puñetazo a una persona que intentaba socorrer a su novia, si es que se le puede decir novia. Otra de las temáticas más trilladas en la película es el tema de vivir fuera de la legalidad, como forma de vida más divertida o verdaderamente buena. En fin, nos presenta a una joven cohibida, encerrada en sí misma y que no sabe lo que es disfrutar y vivir hasta que no conoce a H. Al menos, al final se acaba demostrando que ese otro estilo de vida verdaderamente no llega a ningún sitio. En cuanto al tema del amor y el exceso, hay que destacar que los tratan de una manera muy trillada y superficial. Y es que se presenta una relación de amor perfecto entre dos adolescentes cuando realmente no es así. Encarnan esa fase del enamoramiento en la que todo se ve de una perspectiva positiva, pese a que la realidad es totalmente distinta. Y aquí derivan unos problemas que tengo con esta película. Problema número 1. H no es un personaje que te caiga bien. Y encima la película echa por tierra cualquier posibilidad de que uno pueda llegar a sentir empatía hacia él. Los motivos son muchos y variados. Es que H es un vividor violento, misógino, maltratador, psicópata. Y al final se convierte en golpeador también. Y me surge la sensación de ver una mezcla de encaprichamiento y necesidad de él.
de que ella no testifique en su contra por el peligro que corre de acabar de nuevo en la cárcel por todas las pendejadas sin sentido que hace durante toda la historia que vemos. Problema número 2. Toda la subtrama de las carreras de motos no aporta nada relevante salvo todo lo relacionado con el dramático desenlace. Sí, está bien, sirve para reforzar la naturaleza del rebelde sin causa de H, el protagonista, pero en realidad solo sirve para que 3 metros sobre el cielo se alargue hasta casi las 2 horas de metraje. Una auténtica salvajada para lo que tienen que encontrar. Mi problema número 3, la poca capacidad de Fernando González Molina para que al menos 3 metros sobre el cielo tenga alguna escena argumentalmente rescatable. Ojo, yo no tengo ningún problema con contar historias de amor en el cine, pero sí tengo problemas con que lo hagan mal. Los clichés de que el amor lo puede todo, o de que el amor es para siempre, o que también ser un imbécil con una mujer escondiéndose tras ser un macho alfa. El amor no es para siempre. Suele pasar muy seguido de que en las relaciones el amor se acaba y que estar en pareja no te convierte en el dueño de sus vidas y que uno puede llegar a cambiarlo. Eso no ocurre, no es verdad. Hay que entender de que en muchísimos casos el amor tiene vencimiento y las personas tienen que aprender a convivir con eso. No es bueno dar una mala interpretación de lo que es el amor. Esta película traza 30 años de evolución. Mi problema número 4, los tópicos por doquier, siendo quizás el más sangrante la utilización de un terrible flashback intercalado con el presente para hablarnos del pasado del protagonista y así redimirlo un poco de su situación actual. Así pueden decir que no es culpa suya de que ahora sea así, un misógino, golpeador, violento, con cierto encanto. Y de paso, dejarte la sensación de que si ahora te cae mal, es culpa tuya. Dejándote ese final tan absurdo donde el amigo se murió en su propia ley. O sea, si soy tan pendejo de jugar a la ruleta rusa, seguramente en un momento me voy a dar un tiro en la cabeza por salame. En definitiva, 3 metros sobre el cielo es una muestra mediocre, muy mediocre, y siendo generoso, pero con ganchos del tal cansino recurso de joven impresionable que se enamora por primera vez de un rebelde sin causa, que en este caso roza peligrosamente el poder acabar convirtiéndose en un maltratador. Todo ello orquestado para encandilar a un público similar al de la saga de Crepúsculo, otra saga muy cansina. Eso sí, arrasó en taquilla y también lo hizo su secuela. Así que ojalá por el bienestar de las mentes de las personas y por sobre todo el bienestar de las mujeres, las secuelas no sean bastante vacías y con un argumento ya excesivamente inadecuado para la época en la que estamos. Bueno amigos, debo decirles que hace mucho que no veía una película tan... ¿cómo sería la palabra justa? Sí, como dije antes, nefasta. Esa sería la palabra. En 3 metros sobre el cielo los hombres son todos abusivos y misóginos y las mujeres son tan estereotipadas y que toman decisiones tan pendejas como la de pensar que con el poder del amor podrían llegar a cambiar la personalidad de un tóxico como el protagonista. La verdad, detestable. En fin, eso es lo que pienso sobre 3 metros sobre el cielo. Si la viste, déjame en los comentarios qué te pareció, qué mensajes crees que dejó y si hubo un personaje favorito, déjame en los comentarios cuál fue ese personaje. Bueno amigos, gracias por haber llegado hasta acá. Les agradezco toda la buena onda que me tiran siempre. Dale me gusta al video y compartilo en tus redes y a nosotros buscanos como Enfocadísimo en esas mismas redes. Y para vos que sos nuevo, suscríbete al canal que siempre subo contenido de calidad. Mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo. Los quiero mucho a todos. Nos vemos. Chau chau. We'll be right back.